El Señor es más grande que la ley. ¿Y dónde se encontraba cuando estaban lapidando a su madre? Es maravilloso, ¿no? Sentirse querida, deseada, amada. Mereces algo mejor. Mereces poder decidir sobre tu vida. Salvar sus almas es muy costoso. Nadie puede. Thank you.
Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Ahorita símbolo encarnado en el pueblo de los hombres, un dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos de evolución. Miramos luces aniquilantes en esa franja de Gaza. Israel da lo mismo. El mundo hoy reza y adolece la vida de ancianos. El mundo hoy grita, reclama la vida de niñas, de niños. El mundo hoy retumba a grito la vida de inocentes.
Gaza, por lo que su aceptación no ha sido exenta de problemas. Ya en los relatos evangélicos podemos descubrir buenas narrativas y por la incredulidad de las que algunos recibieron la noticia. Pues mil años después de aquellos hechos, es posible sostener que aún podemos reconocer y que nos permiten afirmar que nuestra fe en la resurrección de Jesús no es irracional. Vamos a reflexionar brevemente sobre algunas huellas, signos y testimonios que nos pueden servir para fundamentar racional y críticamente nuestra fe en la resurrección de Jesús. Es un evento central en la fe cristiana. Este acontecimiento es considerado la creencia fundamental de los cristianos y es a partir de la cual se propagó esta confesión religiosa. La resurrección representa el perdón de los pecados para los que recibieron al Salvador en sus vidas. Además, garantiza que los salvos vivirán para siempre en el reino del Altísimo en una paz bendecida tras el fin de la vida terrenal. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es vista como un grito de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado. Este acontecimiento es el fundamento de la celebración de la Pascua y la Sagrada Comunión de la Eucaristía, en la cual se recuerda el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.